¡Vamos a Solanga! El año pasado fue el atleta marroquí de la AD Marathon, Younes Adhadi, que conquistó la triple corona en la tragamillas con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 50 segundos. Y en categoría femenina, Sonia Martín, que ganó con un tiempo de 1 hora, 31 minutos y 23 segundos. También las categorías son la absoluta, senior de 18 a 30 años, veterano A de 40 a 49 años y veterano B de 50 años en adelante. Estamos viendo cómo siguen pasando los corredores por la plaza del ayuntamiento y cómo la gente se congrega para ir viéndolos a lo largo de la carrera. Ahí vemos a otro. Ya el cansancio se empieza a notar. Siguen pasando poco a poco. Vemos que es una carrera bastante descongestionada, no hay pelotones. Los premios son trofeo y jamón para los tres primeros de cada categoría. Para los ganadores absolutos en categoría masculina y femenina habrá un premio especial de la joyería relojería Casa Juan, dotado con un reloj marca Adidas, además de un trofeo para el club con más atletas llegados a meta. Otros obsequios serán los que reciban todos los atletas que finalicen el recorrido. Se les dará, previa entrega del chip, una completa bolsa de corredor con ropa deportiva técnica, bebida, fruta y otros regalos. Segundos. Siguen pasando los corredores. Como veis, la carrera todavía no ha terminado y aún queda para rato, para que dé de sí. Ánimo a los valientes. El quinto corredor ha hecho 1 hora, 12 minutos, 49 segundos. Y los corredores siguen por la plaza del ayuntamiento, donde tenemos una cámara fija. Estamos a la espera de que nos llegue información de la primera corredora, a ver en qué punto anda.
Recuerdo que si hace un tiempo inferior a 1 hora 25 minutos, recibirá un premio especial en esta edición. Informamos que el final de carrera se encuentra en el Coto de las Suertes y además está llegando el sexto ya a meta con un tiempo de 1 hora 14 minutos 30 segundos. Repito, el sexto corredor ha hecho un tiempo de 1 hora 14 minutos 30 segundos y el final de carrera se encuentra en el Coto de las Suertes. Jaime, venga Jaime, vamos. Vamos Ricardo del Valle Velasco. No, eres el minuto 99. Seguimos como aún van pasando los corredores por la plaza del ayuntamiento. Más decir que lo que nació hace ya casi 7 años como un homenaje al popular tragamillas, Antonio Ledesma, se ha convertido en una media maratón de referencia para el atletismo popular. Se ha hecho un hueco en el calendario de atletismo. De la Sierra del Guadarrama. Decir también, bueno, y dar las gracias desde aquí a los cerca de 300 voluntarios que se han volcado por conseguir que esta prueba sea memorable. Charangas aún siguen animando a los participantes y a los que se han querido pasar para animar también ellos a los corredores. Recordamos que tenemos a la charanga Los Berenjenas en la estación, los janeiros en el Planetocio, los romeritos en las murallas y los diquis que han empezado en el al lado del Masai pero se han subido a meta. Además de también contamos con los gaiteros en la Plaza Cuatro Caños, la Escuela de Música aquí en la Plaza del Ayuntamiento, como podéis estar escuchando, las chicas de
animación en Meta, los fantasmas al lado de la antigua fábrica y los DJs en el mirador. Comentamos también que para aquellos que tengan problemas en el transporte, se ha conseguido un precio especial de 4,5 € para quien quiera ir hasta la ciudad deportiva, pero ya a estas horas mejor volver, que al acabar la carrera, que también habrá taxis en el aparcamiento hacia la estación por el mismo precio. Muchas gracias, la verdad que ha sido increíble el ambiente y cómo se ha dado la carrera. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues la verdad que me ha gustado todo, el principio, el buen ambiente, la música, los que estaban puntos estratégicos que animaban y el público por las calles, la verdad que genial, ha estado increíble. Luego la gente lo va siguiendo en bici, todo eso en todo momento ayudando y muy bien, genial, encantado. Decir que Juan Antonio ha hecho un tiempo de 1:08, entonces al haber hecho un minuto 10 se llevará 300 € además del ganador de la categoría absoluta masculina, por supuesto. Sí, señor Juan Antonio, enhorabuena, debes de estar contentísimo, ¿no? Además has bajado la marca, así que genial, ¿no? Sí, la verdad es que bien, ya durante el recorrido ya sabes que muy mal se tienen las cosas para no bajar, una vez que ya dejas atrás al marroquí, pues ya te fijas en el tiempo y ves que sí que lo puedes batir y vas jugando un poquito con el tiempo. Iba la verdad que como un minuto y pico por debajo y ya sabía que lo sería. Porque Juan Antonio me contaba que ha ido en solitario prácticamente toda la carrera, pero hay un momento en el que el marroquí le ha cantado, pero luego le ha enganchado al rato y se ha rendido, ha parado y ha continuado completamente solo, ¿verdad? Sí, la verdad es que al principio no tenía intención, ya digo, corría ayer un rato de España de veteranos, el 3000 de Zaragoza, que fui en el mismo día, corrí bien, una paliza de viaje y gané el de España y hoy nos hemos puesto en la salida con intención de ir acompañando un poquito en el grupo, hoy lo mejor posible en el grupo. La verdad es que iba muy bien, el marroquí se inicia, no tuve ninguna intención de seguirlo y sobre el kilómetro 4 me empiezo a ir del grupillo que iba yo, iba ahí pues en solitario, que iba cogiéndole poquito a poco al marroquí, hasta que creo que girando por el culo a la derecha, que parece que era sobre el 12, no me acuerdo bien, y pega un poco, le pega un cambio en la subida y veo que se va quedando hasta la meta y la verdad ya ando con el tiempo, porque ya me decían que iba por debajo bastante y nada, la verdad que muy contento. ¿Cómo será todo un ganador, Juan? Ayer ganó en Zaragoza, ha ganado la Silvestre Vallecana en este pasado 2020 y ahora gana la Tragamés en su séptima edición 2020. Me contabas que has corrido toda la vida, pero que hubo un parón alrededor de los 27 años. La verdad está pues en unos 12 años parado, fíjate, en 22 kilos, lo enganchar a los 38 o 39 años, con un acúmulo de éxitos, quedando campeón en pista de veteranos, campeón de Europa, España varias veces, de media maratón, y las carreras por ahí, la verdad fue una ilusión que era y poder ganar algún día la tías, y mira, pues ha conseguido este año. Pues este año lo has logrado, el 2010 también participó, pero quedó tercero, y este año pues ha logrado el 2013. ¿Algo más tienes que preguntar por tu parte? No, por mi parte, solo preguntarte que si aún te queda alguna carrera así que quieras correr en mente y si tienes planes de futuro dentro del atletismo, claro. La verdad es que, bueno, activos así ahora, pues mira, el europeo que está el día 19, el hacer la maratón, pues no es lo 15 días de ello, pero bueno, mira, ya bien, pues uno se queda con Salga en Zaragoza, pues vienes. Y ya objetivos así, pues yo creo que he seguido todos los que quería, no tener estos años que lo voy a reenganchar, la verdad es que pues se ha cumplido inesperado todo, pero sí. Y el colofón, la Valleca, con esto de hoy, pues uno ya se puede parar uno a gusto. Bueno, Juan Antonio, pues la verdad que me alegro muchísimo que te alces vencedor de esta Tragamillas 2013. Un saludo desde aquí y espero mantenernos en contacto, Yaiza, más adelante. Muchas gracias. Luego. Hasta luego. Thank you.
buenos días. Pues estoy con María Rivas, que es la ganadora de la categoría absoluta femenina. Ha hecho un tiempo de 1 hora 31 minutos. Y es la primera vez que gana la Trabamillas. Pues supongo que contentísima, ¿no? Por haber ganado esta edición de la Tragamillas 2013.